Le saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está usted? JavierSolórzano.com. ¿Cómo le ha ido? Ahí tiene una panorámica de esta, del cielo de una parte de esta ciudad, de la zona de Poniente. Zona Poniente, ve ahí, ya está, ahí se nota claramente que ahí va asomándose el sol. Son las 7:42, para que usted se dé una idea de cómo andan las cosas y cómo está la mañana de hoy, ¿no? La ciudad. Oiga, pues mire, aquí andamos, una buena cantidad de asuntos se agolpan, como suele pasar. Yo no sé qué piense del puente, espero que le haya ido bien de puente. Fíjese que salió un poquito más la gente este puente, y sobre todo salió, según los datos, en la zona, para los que viven en la Ciudad de México, que es un dato siempre que llama la atención por la fuerza, por la gran cantidad de habitantes que hay en la Ciudad de México, por la zona del sur, así rumbo a Cuernavaca, Morelos, el estado de Morelos, el estado de Guerrero, ahí era como donde había más gente. Ojalá Acapulco haya vivido buenos momentos, sobre todo después de todo lo que le ha pasado. Mire, acaba de dar a conocer la Secretaría de Gobernación un informe que me ha llamado poderosamente la atención, y lo pongo ahí y lo platico con usted. El tema es muy, digamos, el tema es sensible, es importante, porque habla con números, con datos, con investigaciones, con opiniones de expertos, de cómo están las cosas en lo que corresponde al tema de la, de cómo se van integrando los jóvenes al proceso de la delincuencia organizada y el por qué lo hacen. No está descubriendo el hilo negro la Secretaría de Gobernación, y espero que no esté pensando que lo está descubriendo, porque es un asunto desde hace mucho tiempo. En Colombia les llamaban los jóvenes sicarios, acá les hemos llamado a estos jóvenes que son una especie de nini, pero que en muchos casos estos nini acaban teniendo una relación con la delincuencia organizada verdaderamente integral. El caso de un niño adolescente, si usted quiere, de 12 años, que incluso me parece en un exceso, se coloca como si él fuera a encabezar el cártel de los Beltrán Leyva. Me parece que es un exceso llevar las cosas hasta allá, pero sí creo que juega un papel predominante, determinante este niño, porque pues le pagan 2,000, 3,000, 5,000 pesos por matar a alguien y lo mata con una sangre fría que para qué quiere. Se están integrando nuestros jóvenes, no generalizo, pero muchos de los jóvenes se están integrando a la delincuencia organizada. Déjeme darle un dato. Hay 130,000 personas que de alguna otra manera han sido detenidas o han estado ante la justicia por delitos del crimen organizado. De ellos, como 34,000 no han sido comprobados sus delitos. Otro dato, cada vez hay más niños o adolescentes entre 12 y 16 años que se integran a la delincuencia organizada. También hay muchos menores de 25 años, entre los 18 y los 25, que juegan cada vez un papel más protagónico al interior de estos grupos de la delincuencia organizada. Es muy importante lo que le estoy planteando por innumerables razones. Una de ellas es que qué estamos haciendo con nuestros jóvenes, o hacia dónde están nuestros jóvenes, que los estamos llevando por esos rumbos y esos caminos, y al fin y al cabo los jóvenes o los niños no se acaban integrando a la sociedad porque no hay manera de que se integren. Esa es la otra. Si usted ve la posibilidad de que se integren a nuestra sociedad estos niños, estos jóvenes, pues son nulas porque no hay empleo, porque no hay opciones para ellos. ¿Es muy importante el informe? Pues sí. ¿No están descubriendo el hilo negro? Pues bueno, no, pues están dando datos más precisos, pero todos lo sabíamos. La clave del asunto es qué estamos haciendo nosotros como sociedad ante ello y qué está haciendo el gobierno. Es un asunto muy delicado. Fíjese, ha pasado tanto tiempo y tantos asuntos que están pendientes. Ayer, por ejemplo, nos enteramos que una mujer de nombre Ramona estaba metida en el secuestro y asesinato de la hija de Nelson Vargas, de Silvia Vargas Escalera, y que apenas la acaban de detener y la detuvieron en Sinaloa. Me pregunto, ¿por qué es tan lenta la justicia? Y eso de la lentitud de la justicia genera como toda una especie de galimatías, ¿no? Jóvenes que se integran, saben que no se les va a hacer justicia, hay impunidad, hacen lo que quieren. Por otra parte, los jóvenes que no tienen salida en la sociedad y que se acaban metiendo directamente a todo lo que tiene que ver con el tema de la delincuencia. Yo diría que son muchas las cosas, y yo ahí sí sería de la idea de que hoy más que nunca hay que estar atentísimos a lo que está pasando con los jóvenes, que no se menosprecie por ningún motivo, que no se dé vueltas ahí por ningún motivo, porque eso sí puede ser verdaderamente grave, el no atender, no estar directamente en lo que corresponde a todo lo que hoy es en este momento y se está dando en nuestra sociedad como una desintegración y la no integración, valga el juego de palabras, hacia la vida del mercado laboral, de la vida misma del país, porque en el fondo no hay manera de integrarlos. Demos de vuelta, este informe vale la pena que le eche una miradita. Está confirmado lo que todos suponemos.
entre 12 y 16 años, cada vez se están integrando más. Además, con una habilidad brutal, ¿eh? Los jovencitos, los niños con una cavidad con la pistola, puto, saben rápidamente qué hacer, etcétera, etcétera. Y entre los 20 y los 30 empiezan a tener ya papeles directivos directamente dentro de algunos cárteles, porque son de enorme confianza para los grandes capos. Así que reflexionemos, pensemos, meditemos, demos de vuelta, pero hagamos algo, por Dios, ¿no? Espero que este presupuesto que ayer aprobaron en medio de jugueteos y en medio, quisiera pensar, de asuntos serios, puede abrirles el espacio a una mayor inversión, pero sobre todo para integrar a estos jóvenes. No se les olvide. Hay dos pendientes ahorita cada vez mayores. La pobreza, no se nos olvide que sigue habiendo 50 millones de pobres. Y segundo, los jóvenes. Sin una sociedad, sin esperanza en el futuro, es una sociedad sin esperanza en la nada, tal cual. Bueno, oiga, por aquí andamos. Espero que haya regresado bien de su puente. Le saluda javiersolosano.com. Estaremos aquí como todos los días, ya lo sabe. Ahí nomás nos dimos un lunes para que usted descansara un poquito de nosotros. Pero aquí estamos ya de vuelta. Pásela bien. Adiós.